El Ministerio de Defensa ruso también asegura que sus fuerzas aéreas han derribado un avión de combate ucraniano MiG-29 y un helicóptero Mi-8. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirma que sus fuerzas aéreas lanzaron 15 ataques contra posiciones rusas y derribaron dos aviones de combate rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a los países occidentales a acelerar su apoyo militar a medida que se intensifican los combates en Bakhmut y la crisis se acerca a la marca de un año. Ucrania ha renovado su llamamiento a los países occidentales para que aporten aviones de combate, pero no obtuvo garantías de la OTAN. Una reunión de defensa de alto nivel de dos días comenzó el martes en la sede de la OTAN en Bruselas. 54 países están representados. Hasta ahora no ha habido acuerdo sobre la ayuda en forma de aviones de combate a Ucrania. Sin embargo, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, instó a los miembros a aumentar la producción de municiones y otra ayuda militar. La reunión también está programada para discutir una nueva guía a largo plazo para la planificación de la defensa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó a la OTAN como una organización hostil que se está involucrando cada vez más en esta crisis y aseguró que la parte rusa tomará precauciones y contramedidas. CGTN en español.